Buenos días. Gracias, yo no sé si soy joven, pero tengo mucha juventud acumulada. Lo que no soy es mayor. Tengo mucha juventud acumulada. Nos encontramos, yo creo que uno de los sitios más bonitos, no me atrevo a decir de España, pero seguro que de Tenerife, que es la Plaza de Adelantado. Algo para mí histórico, para todos los laguneros históricos. No en vano aquí andé muchas veces cuando yo era alumno de primero de medicina, que era selectivo y que se daba en la nevera, en la parte vieja de la universidad, y se llamaba el aula la nevera porque los libros se congelaban del frío y la humedad. Y la Plaza Adelantada era un sitio donde nosotros salíamos en aquella época a dar una vuelta, sigue siendo magistral, por cierto, agredida de forma injusta por un edificio de los juzgados que atenta al patrimonio que es absolutamente de la humanidad. Con todo el respeto al arquitecto, al lado de una ermita maravillosa de más de 200 años, al lado de esta plaza de más de 200 años, hacer un edificio emblemático en teoría, con arquitectura moderna, respeto a ella, me parece una falta de respeto. Pero bueno, estamos en este sitio con una ventaja, totalmente. Bueno, yo comprendo a la gente, de verdad, y yo soy gente normal, porque yo mismo estoy desencantado, de que haya cuatro elecciones en cuatro años, no hay cuerpo que lo resista, economía que lo aguante, y incluido le hacemos daño al medio ambiente, porque esto no puede ser. Y efectivamente es así, lo digo de verdad. Pero bueno, yo estoy en política voluntario, aquí el que no quiera estar que se vaya, yo he venido voluntario, he venido llorado, he venido a ayudar, y si no me gustara me tengo que ir, y entonces estoy en esto otra vez. Yo soy candidato otra vez del Partido Popular número uno por el Senado, y estoy, me he dado cuenta, yo creo que además que es el motivo de mi vida, que merece la pena dedicarse a los demás. ¿Qué placer más grande siente uno dedicarse a los demás en general? Y eso es lo que estoy haciendo en política, eso es lo que intento demostrar a los que los votan y a los que no, que estamos en esto para ayudar. A veces acierta uno, a veces no, pero lo que no hemos sido es nunca negligente. Por eso siempre digo que yo hago política como pero, seriamente, nunca negligente. Yo animo que vayan a votar, sería lo peor, pero todas las encuestas dicen, por cierto, cada día las encuestas duran menos tiempo, porque ya no duran ni 48 horas, que del 40 a 45% abstención. Todas las, lo dicen, casi, eso es gravísimo. Yo lo que digo, eso es un error. Cuando uno está enfadado con la situación y hay motivos para tal, cuando uno está decepcionado con muchos políticos y hay motivos para tal, hay que ir a votar. El hecho de ir a votar es clave, aunque sea sabiendo que es injusto que nos estén llamando a votar cada vez que hay algún problema distinto a lo que significa la mayoría, porque esto no es un problema de la mayoría, esto es un problema exclusivamente de que tenemos un presidente en funciones que no ha sabido negociar y consensuar. Pedro Sánchez no es presidente del gobierno, sino es presidente provisional. Primer punto. Segundo, legítimo, pero provisional. Segundo, creo que el gran problema de Pedro Sánchez no es que es socialista, es que no tiene factores inhibitorios, ninguno. Cuando nosotros, la gente normal, los que estamos aquí, por la calle, se mueve por factores inhibitorios, educación, vergüenza, él no tiene. No conoce la verdad, de verdad. Y no el socialismo, que ha gobernado 21 años este país, porque ha querido los ciudadanos. Todo mi respeto a sus contribuciones, pero Pedro Sánchez, de verdad que no. Nosotros, Mariano Rajoy, que hay mucha gente que lo ha olvidado, yo no. Mariano Rajoy, que es uno de los mejores presidentes que ha habido en el gobierno, con su estilo, siempre dijo que haría un pacto con el PSOE mañana, y lo negó, para los grandes temas y para lo que quisiera, por el bien del país. Pablo Casado es un hombre joven, un hombre comprometido, y lo que ha hecho es simplemente tener un discurso claro con nuestro programa y con otro tono posiblemente, porque la política no es más que sentimientos y referencias, y la democracia es simplemente un estado de opinión pública, no es más. Esas dos cosas juntas implican que hay que estar en la opinión pública con un mensaje que la mayoría de la gente lo tenga captado para que no se hiera ningún sentimiento y se pierdan las referencias. Y en eso está Pablo, está el Partido Popular. Yo tengo una gran amiga, por cierto, Pablo Casado, que ha estado en La Laguna 3 o 4 veces, antes de ser súper conocido, cuando estábamos nosotros en el Grupo Popular de La Laguna, en el grupo del Ayuntamiento, y me acuerdo de una rueda de prensa, que me lo recuerda algún periodista, en la sede nuestra de La Laguna, decir, estamos delante del próximo presidente de gobierno. Le estoy hablando hace 4 o 5 años, ¿eh? Y no sé, no me diga por qué lo dije, pero lo que está claro, que casi es cierto. Mire, yo soy producto de una familia normal, de 6 hermanos, de un padre intelectual,
represaliado en la República durante 4 años en la cárcel, 6 hermanos, todos nos dedicamos a, como decía mi padre, en casa no sobrará dinero, pero nunca faltará un libro. ¿Por qué le digo todo esto? Lo tenemos superado. Mi padre estuvo 5 años en Fife. Era la persona que perdonó absolutamente todo por el bien de la convivencia y nos transmite a los hijos, que somos 6, ya somos 5 porque ha muerto uno, simplemente diciendo, señores, lo que hay que hacer es estudiar, prepararse, y aquí no hay ningún tipo de represalia. Simplemente prepararse y ser persona. Con lo cual, el Franco, mis hijos que tengo 3, no lo estudian. Lo que hay que ocurrir con Franco es que no haya más dictadura. No intentar alterar la historia y dejar las cosas en su sitio. En su sitio porque nos perdonamos democráticamente en el año 76-78 con la nueva constitución que ha dado las épocas más importantes de expansión. Quiere hablar de pensiones. ¿Qué está ocurriendo con las pensiones de nuestros mayores que están en tela de juicio en este momento porque no se ha hecho ninguna de las reformas necesarias en el Pacto de Toledo? La gente sabe de qué habla también, de trabajo y de futuro. ¿Sabe de qué habla también? De soledad. En España tenemos 3 millones de españoles que tienen soledad. Fíjese usted lo que le digo. Soledad. Se sienten solos y no acompañados. Ese tipo de cosas es lo que le preocupa a la gente. La sanidad. Y además, el futuro de la gente joven con el trabajo. Y en ese sentido, en esta campaña, por ahora, el único partido que lo ha hablado, el único, es el Partido Popular. Pero la opinión pública, que la crean los medios de comunicación, legítimamente, no lo puede crear otro, se lleva por delante el tema catalán, se lleva por delante el tema de algunos catalanes, se lleva por delante el tema de lo que está ocurriendo en lo de Franco, se lleva por delante, y el ruido no deja ver, no deja oír la parte más importante, que es los temas que usted acaba de decir, y es tristísimo, pero nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir insistiendo. Bueno, más claro, estos son números. Aparte de crear muchas cosas, son números que cuando ha gobernado el Partido Popular siempre ha crecido el país. No porque el Partido Popular sea muy bueno, sino porque tiene medidas que para que los ciudadanos, porque quien hace que crezcan las cosas son los empresarios, los autónomos, los pequeños empresarios, esos son los que crean. Y con el PP siempre ha crecido, nunca ha dejado de crecer, nunca. Y estábamos creciendo al 3% cuando hubo una moción de censura, legítima, pero una moción de censura. Por cierto, moción de censura que ha sido apoyado por los que tienen en la calle hoy en Cataluña, secuestrada a los partidos y la NRC. Y eso siguen apoyándolo. Lo hicieron presidente y ellos no lo niegan. Y eso es lo que está ocurriendo. Es muy triste. Creo que estamos viviendo una época mala. Me da pena, pero merece la pena vivirla. Hay que seguir trabajando. Y nosotros vamos a estar en positivo, dando soluciones y diciendo, señor Pedro Sánchez, por favor, inmediatamente utilice la legislación vigente para que se cumpla y cree el estado de que aplique la ley de emergencia nacional para lo que significa la autoridad. Es curioso, ¿cuál es el único partido que ha conseguido acuerdos reales? De verdad, que a nivel importante, el Partido Popular. Decía que el Partido Popular no negociaba con nadie. Que el único que no ha conseguido acuerdos importantes, serios, sí, con Chivite en Navarra, con Bildu en Navarra y con la CUC en Cataluña, es el Partido Socialista. Nosotros tenemos 4 comunidades autónomas negociando con 3 partidos, entre otras cosas Andalucía, un feudo socialista de toda la vida. Bueno, eso es lo que somos, y los números mandan. En estos momentos hay una recesión económica, o a punto de recesión, perdón, no hay que sacar las cosas de quicio. Lo que tenemos ahora es una crisis importante, que el crecimiento sigue siendo en positivo 1,70, pero que éramos a 3, hemos bajado 2 puntos. Y además, una incertidumbre. Se ha creado una incertidumbre enorme y eso hace que la gente se inhiba, el empresariado se inhiba y no se invierta. Y hay una inseguridad jurídica muy importante. ¿Y unas perras para Canarias que las perras no llega ahora algo? Porque ahora sí abrieron la mano. Bueno, dicen que sí porque vinieron los Reyes Magos que en diciembre diciendo que un dinero que no se podía usar, que era de la comunidad autónoma, sí se puede utilizar de repente con un informe de la abogacía que antes había dicho que no. Bueno, eso sea como se llama en castellano canario. Mentira. Y no se puede usar la mentira ni el engaño para los ciudadanos. No se puede utilizar la mentira como moneda de cambio para engañar a los ciudadanos. Y debo decir una cosa, yo no me gusta nada de cuanto peor mejor, cuanto peor peor, gobierne quien gobierne. Pero esto es inabordable y esto está pasándose de castaño oscuro. Seguiremos en positivo contribuyendo a solucionar los problemas de los ciudadanos, que es lo que nos preocupa. Estamos en la plaza de adelantado, si ahora paramos
a cualquiera de las personas que están pasando por ahí, ninguno nos va a hablar, ninguno nos va a hablar de Franco, ninguno nos va a hablar qué pasa con mi pensión, qué pasa con mi hijo que no tiene futuro, qué va a pasar con los puestos de trabajo, y si hay gobierno o no, estable, con un programa por adelantado real. Bueno, bueno, que tendrá que, lo que pienso es, bueno, primero respeto, Dios me librará, pero segundo, hay gente socialista muy bien amueblada, con mucho criterio, demócratas, pero hay otros que no. Y aquí tienen muy difícil vender lo que están haciendo, muy difícil. Es más, esta campaña, que es otra campaña demasiado cerca a la anterior, hay muy pocas cosas que nos puedan contar para poder decir, ¿es verdad lo que te he dicho? No he hecho nada. ¿En el Cabildo todavía no ha pasado nada y han pasado 3 meses y todavía? Bueno, pero una cosa curiosa, lo que sí ha aumentado es el déficit. Ahora de repente vienen los regalos. Bueno, lo han hecho. Bueno, sí, el déficit, pero el déficit, ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga el déficit? Nosotros. El déficit lo paga nosotros, y eso es lo que hay. Entonces ese tipo de cosas yo creo que es muy triste, y el problema es que se le está haciendo daño a quien menos tiene. Porque de todas las crisis de este tipo, quien lo paga más es el quien menos tiene, a los cuales son los que tenemos que dirigir. Tenemos que hacer el esfuerzo para que los que menos tengan, los más débiles, tengan apoyo. Y eso será la misión de cualquier partido. Y no lo estamos haciendo. No lo podemos hacer como se debe de hacer. No hablemos de la dependencia de Canarias. No hablemos. Mejor no hablar. No hablemos de otra serie de cosas. Y aumentando el gasto. Y aumentando el gasto. No puede ser. Y subiendo impuestos. Y subiendo impuestos. Todavía no han llegado, pero van a subir. ¿A quién molesta los impuestos? A todos. Sobre todo si no se reduce gasto por otro lado. Pero a quien más afecta, elegí a quien afecta. A todo el mundo. A los que tienen mucho dinero y a los que no. Se había bajado medio punto, ahora quiere subir. Y ahora quiere subir un poquito más de medio punto. Y además, habiendo tenido una recaudación de IGIC anterior con superávit, y además quieren poner impuestos a la familia. O sea, que si usted tiene, sus padres le dejan a usted, no un chalet, no una empresa, no la refinería, sino le dejan la casita de toda la vida que pagó con la hipoteca, usted tiene que pagar más dinero, que a lo mejor no lo puede hacer. Usted o yo. Y eso me parece que va en contra de lo que es el crecimiento, y si cree que recauda más, pueden recaudar más un año, pero al final van a recaudar menos porque el país se empobrece. Bueno, van a pagar más. Lo que está ocurriendo con los autónomos, que es el 82% del empleo de este país, son esas personas que se levantan a las 5 de la mañana en la laguna y abren una puerta y entran en una peluquería. En otros países hay tarifa plana. Hay tarifa plana. Bueno, no solamente eso, va a tener que pagar, si ocurre lo que está ocurriendo, va a tener que pagar como nunca en la historia. Es de locos. ¿Pero para qué? ¿Para qué se quieren cargar al tejido más importante de creación de empleo? No lo entendemos. Para recaudar durante 4 meses más dinero que dentro de un año ya los autónomos te has cargado a la mitad. Sí, pero bueno, pero es que el autónomo es el 82% del empleo, sin duda, como todo. ¿Quién crea la riqueza? La riqueza la crea un gobierno bien estructurado, con medidas correctas y un empresariado que se mueve. Cuando digo empresariado, digo de una empresa con una persona o una empresa con 1000. Y ese es el empleo, y esa es la riqueza. Y esa riqueza entra dentro del circuito del reparto, como se hace, son con las medidas de inversión, de sanidad, de educación, en donde el que menos tiene, menos paga después de haber recaudado. Bueno, eso es una salida inteligente, ¿eh? No haré yo proselitismo, que también, eso lo haré en otro momento. Lo que sí digo es un voto seguro. Nosotros tenemos defectos, los hemos tenido, los tenemos, los seguiremos teniendo, pero hay que reconocer que cuando estamos, tenemos defectos y los reconocemos. Toda obra humana tiene problemas. La organización nuestra es una organización muy seria, 800.000 militantes, y ha demostrado que cuando se le da la confianza, gobierna y toma medidas y crea riqueza. Pero no a los ricos más ricos, como algunos dicen, los facilón. No, no. A los que tienen menos, acaban teniendo siempre más. ¿Y quiénes son los que tienen menos? Pues la gente, el nivel de pobreza muy alto, es garantizando una sanidad estable, una sanidad sostenible, dedicando una educación sostenible, y eso es creando riqueza, no recauda. Está demostrado, bueno, es una teoría económica hace mucho tiempo, y el PP la ha practicado, que bajando los impuestos en general se recauda más, porque se invierte más, porque entran en el mercado mucha más gente. Bajando los impuestos en general se recauda más a un año vista, no se recauda menos, porque entra en el mundo laboral más gente, se crea más puestos de trabajo. Y los puestos de trabajo cotizan, esa cotización aumenta la recaudación, invierte, viajen, comen, etc. Está demostrado. Bueno, hay algunos que no quieren y piensan en el día siguiente creyendo que así se garantizan ellos mantenerse más tiempo. Grave error, súper demostrado. Bueno, la gente sabe, la gente es muy inteligente, castiga.
La gente castiga. Si uno mira... ¿Podemos lo han castigado? Y siguen castigando. Podemos se divide. El famoso 15M se ha quedado en qué. Y también están con casos de corrupción. Claro, se ha quedado en un casoplón de 1,5 millones de euros con Oper y además con jardín y piscina. Se ha quedado, eso es lo que se ha quedado. Se ha quedado sin condenar la dictadura cubana ni la dictadura ni Venezuela, que no han votado nada a favor del pueblo venezolano. Eso es lo que se ha quedado. Esa es la pura realidad. Y después, la ultraderecha también, que la ultraderecha, no digo la ultraderecha recalcitrante, en que se fijan que no hay que estar en Europa, que Europa cuanto menos exista mejor. Ese tipo de cosas también es malo. Cuanto más Europa mejor. Más España, más Canarias, más Europa, es la fórmula ideal. Y hay algunos grupúsculos de partidos que están intentando decir que Europa es la fuente de los males, es la fuente de los buenos. En Europa son valores, es democracia, etc. Y ese sentido también hace daño. Pero yo creo que la ciudadanía, lo creo o no, estoy seguro, es muy inteligente y vota lo que estima oportuno. Y creo que generalmente acierta, porque la ciudadanía no se puede equivocar. Eso de que se equivoca hasta que no vote lo que yo quiero, no se puede. Vota lo que quiere, con el corazón, con el cerebro, con lo que quiera. ¿Qué injusticia? ¿Qué injusticia que uno vote y resulta que su voto a elecciones otra vez no vale? Es muy duro, ¿eh? ¿Pero hay que cambiar la ley electoral? Sin duda. ¿Dónde hay que firmar? ¿Qué firmo ahora mismo? Hay que cambiar la ley electoral. Hay dos cosas. Hay muchas cosas que en la ley electoral. No hace falta ni cambiar la Constitución para mejorar la ley electoral. La que le hemos dado es democrática. ¿Es de solución fácil eso? Si se quiere, sin duda. Hay muchas fórmulas. Muchas fórmulas. Sin cambiar la Constitución. Está claro que esta ley electoral, que ha servido para que tengamos una democracia de 40 y pico de años, sin duda, que nos la hemos dado todo, es mejorable. Y como es mejorable, mejorémosla. Segunda vuelta, ya veremos, segunda vuelta. Por ejemplo, aprobar que después de un proceso electoral tiene que haber gobierno seguro. No puede ocurrir que no haya gobierno. Acuerdos. Después de una votación democrática como son en este país, puede ocurrir in eternum que haya más elecciones durante 20 veces más. No está escrito que no. Entonces se podrá hacer un mecanismo que se diga o segunda vuelta o un mecanismo que diga, como los ayuntamientos. El ayuntamiento es obligado que haya gobierno. Entonces usted lo sabe. ¿Por qué no lo hacemos igual? Obligado. Usted después de unas elecciones tiene que haber alcalde. Haga lo que haga. Digan lo que diga. Pues igual, después de unas elecciones democráticas de este país, tiene que haber presidente de gobierno o presidenta. Pero tiene que haberlo. ¿Cómo? Con mecanismos que lo garanticen. Le voy a contar. Bueno, lo va a tener difícil. Voy a decirle, no me quiero apuntar ningún tanto, no me voy a quitar ningún tanto. Le voy a contar. Hace 2 semanas o 3, una oportunidad que estaba en mi partido en Génova y en el Senado, comenté, tenemos que hacer una campaña sostenible. Cuanto más carteles, menos árboles, cuanto menos árboles, más medio ambiente dañado. Vamos a proponer, y efectivamente Pablo Casado y su grupo propusieron inmediatamente por escrito, nada a la cartelería, nada. ¿Una propuesta del Partido Popular? Sin duda, no diga usted ni. Secundada por todo. Pues secundada por todo, pero el Partido Popular por escrito. Y ha ocurrido que la Coalición Canaria dice que no, pero ¿qué carteles va a poner? El primero que ponga un cartel aquí en la Plaza del Adelantado, va a pasarlo muy mal, porque no va a haber sino el de él. Pero ¿cómo es posible que hagamos en la Plaza del Adelantado paneles, papel, roto, tal? ¿Poner carteles para quién? Yo creo que es una medida muy... Cuanto más carteles, menos árboles, cuanto menos árboles, más daño al medio ambiente. Bueno, pues mira, yo creo que debe matar porque es un partido serio, con sus errores, pero un partido serio, porque cada vez que ha gobernado este país ha crecido, el paro ha disminuido y hemos tenido las épocas de opulencia económica más importante de la historia de este país, aunque el Partido Socialista ha gobernado más tiempo. ¿Y eso para qué sirve la opulencia económica? Para que el estado de bienestar, educación, sanidad y además toda la parte social estén garantizadas. Y algo muy importante, que es que todas las edades del hombre tienen que ser protegidas por igual. Se llama pensiones. No es cuestión de que a los jóvenes sí y a los que tienen edad avanzada no, porque ya no se llama mayores, edad avanzada. Eso lo garantiza el Partido Popular creciendo, creando más riqueza y habiendo más gente trabajando.